Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Estamos Jugando con Living PlayStation. Comenzamos el vídeo de esta semana con el relanzamiento de Valet Storm, con nuevos modelados, un framerate mucho más estable y alto, nuevas texturas en alta definición y todo el contenido descargable lanzado hasta la fecha, así como contenido inédito. Aunque se lanzó en formato digital allá el pasado mes de abril, no fue hasta finales de junio cuando llegó en formato físico. Ahora, Valet Storm Full Clip Edition presenta 6 mapas nuevos para el modo Eco, un nuevo modo de juego llamado Overkill y la posibilidad de jugar toda la campaña con el más grande y el más macho, Duke Nukem. Y nos pasamos de los disparos a las 4 ruedas. Y es que Rayo McQueen vuelve a las andadas con Cars 3 hacia la victoria, la tercera entrega de la franquicia tanto en cines como en videojuegos. Esta vez en PlayStation 4 recibe un juego de carreras al más puro estilo de títulos arcade como Mod Nation Racers o Little Big Planet Cars. Además de circuitos, mucho contenido por desbloquear y un multijugador local lleno de posibilidades para jugar en casa con amigos. ¿Cómo me enseñaste, Doc? Ya caras largas. ¿Es algo que he hecho? Estás mejorando. Es sutil, pero lo veo. Y Square Enix nos brinda la oportunidad de volver a disfrutar de una de sus sagas de rol más exitosas gracias a Final Fantasy XII de Zodiac Age. La nueva revisión del título lanzado para PlayStation 2 que llega a la actual consola de Sony cargado de mejoras, tanto jugables como técnicas. La historia del título, que significó un auténtico punto de inflexión para la aclamada franquicia, nos transportará a Dalmasca, un reino neutral que es invadido por Arcadia. Un acto injustificable, que desemboca en toda una aventura que deberán afrontar Van y el resto de sus acompañantes. Y por último, toca vestirse de realidad virtual. Superhot VR es posiblemente uno de los shooters más esperados para la realidad virtual de Sony. Este título nos llevará a cumplir diferentes misiones en las que el tiempo solo se moverá cuando lo hagamos nosotros. Cientos de balas, todo tipo de objetos para utilizar y una inmersión que muy pocos juegos de realidad virtual han logrado hasta el momento en uno de los indispensables en todo el catálogo de PlayStation VR. Y hasta aquí el Estamos Jugando de esta semana. Recordad que a través de nuestra web podéis leer estos y otros muchos más análisis, además de estar puestos al día con noticias que rodean el universo de Sony PlayStation. También podéis seguirnos a través de nuestras principales redes sociales. Nos vemos la semana que viene.